poblanos ya se preparan para festejar el Día del Padre y con él los gastos que implican la adquisición de obsequios, pese a la poca posibilidad económica de las familias poblanas. Bueno, pues que pues hay que festejarlo. Hay que festejarlo y pues ojalá todos los días fueran Día del Padre y también de las Madres, ¿no? ¿Usted como padre qué? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, en vez en cuando pues hay que divertirnos. Yo creo que ir a comer afuera, ir al cine, pues lo más típico, ¿no? Yo creo. Sí. Ok, le voy a regalar un cinturón porque lo necesita. Bueno, él me dijo, y no sé todavía cuánto gastar, como unos 400 promedio. Ah, pues en la casa una comida. Y el regalo, pues los hijos se lo compraron. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.